chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y quiero darles la bienvenida a la clase de química. Recuerden que química es la mejor materia que pueden tener en el sexto semestre y que en química no hay dolor, así que bienvenidos. Quiero felicitarlos por las dos misiones que hicieron las semanas pasadas. Estuvieron muy bien, me gustó mucho sus tutoriales, fueron muy creativos y me ayudó bastante. Muchas felicidades, excelente trabajo, chicos. Ok, ahora, este video es para explicarles la siguiente misión, pero antes de explicarles la misión, quiero decirles y quiero pedirles que hagan por lo menos un reto durante estos días. ¿Qué reto? Quiero que dominen una aplicación nueva, que no sea juegos de mesa o que sea redes sociales, una aplicación nueva que quieran tener, ya sea para mejorar los videos o para hacer música o lo que se les ocurra, pero es una aplicación diferente. Los reto para ver si pueden hacer. Muy bien, chicos. La misión que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a hacer, igual que la misión pasada, una práctica. ¿Cómo la vamos a realizar? El lunes vamos a empezar a hacer el marco teórico y hasta el martes a las 8 de la noche para entregarme ese marco teórico. Ahora, del martes a viernes tienen nada más un día para hacer la práctica. ¿Qué me refiero? Nada más van a elegir un día. Ahora, el viernes me tienen que entregar el tutorial que tiene que ver todos los resultados y también con las conclusiones. Va a ser una práctica muy sencilla y al final me lo van a tener que entregar en Schoology. Sé que en las misiones pasadas hubo algunos problemas con la parte de comunicación y la parte de entrega y por eso estamos haciendo este video. Ahora, ¿cómo va a ser la práctica? La práctica la vamos a compartir con la materia de física. ¿Ok? Ahora, en física van a ver la parte de cómo pasa la luz a través de objetos. Y esos objetos van a ser plásticos. Como estamos viendo polímeros y estamos viendo sus propiedades, nosotros en química vamos a utilizar 5 plásticos, que cada plástico sea diferente o que tenga el triángulo diferente. El plástico tiene que ser, no importa el color, pero tiene que ser transparente para que atraviese la luz. El tema que vamos a ver es la resistencia de calor. Cómo se va a llevar la práctica lo van a poder ustedes ver en el PDF que voy a subir a Scholars. Va a ser un PDF muy claro y muy sencillo. ¿Okay? Lo que estamos viendo ahorita es que los plásticos tienen muchas características importantes y quiero que ustedes vean sus funcionalidades, por eso hacemos este tipo de prácticas. Cualquier duda, cualquier comentario, me pueden mandar correo o también a Schoology. Recuerden que yo les contesto muy rápido y les ayudo en lo que sea. Recuerden que estoy a sus órdenes. Chicos, les mando la mayor de las suertes, les mando un abrazo y quiero que le echen muchas ganas para su proyecto. Recuerden que el tutorial tiene que ser mejor, tienen que ponerle mucho estilo, tienen que poner más colores de lo que le pusieron para el pasado. Ok, chicos, nos vemos, chicos, que tengan un excelente día.